¿Quién chingados es el doctor Jacobo Greenberg? El doctor Jacobo Greenberg fue un importante investigador en el campo de la neurofisiología, de la psicología, de la telepatía, aplicando el método científico, chamanismo, meditación y otras cosas. Algo de lo que más estudiaba el doctor Jacobo era los límites de la conciencia humana. En su libro Pachita, describe cómo grandes chamanes como Pachita hacían procedimientos rudimentarios o tradicionales, donde hacían operaciones de columna, de médula espinal, de vértebras, sin el equipo necesario y solamente con cuchillos, y las personas se recuperaban en días. ¡En días! Incluso al día de hoy su desaparición sigue siendo un misterio, y tanto que hicieron un documental de todo eso. Incluso estudiaba la visión extraocular, que era una manera de ver las cosas sin verlas. Tanto así que la CIA desclasificó documentos de sus investigaciones.